buenas tardes, mi provincia. Qué placer estar con todos ustedes en la pantalla más federal que tenemos los argentinos, que es Argentinísima Satelital, mostrando los distintos caminos que recorremos en la semana. Esta semana estuvimos en la provincia de Corrientes y la verdad que fue un placer para mí recorrer estas grandes ciudades como Goya, Carolina, Lavalle, Santa Lucía. Como les decía, estuvimos en la ciudad de Goya, en la provincia de Corrientes. Entrevistamos al señor director de turismo de la Municipalidad de Goya, Sebastián Candia. Bueno, él contento por el gran equipo de trabajo, contento por... Se viene esta gran fiesta del Surubí y esto nos comentaba. Buenas tardes, Jorge, bienvenido a nuestra querida ciudad. Bueno, muchísimas gracias por recibirme hasta ahora, ¿no? Sí, es parte de la función, así que acá estamos. Bueno, contale al país, ¿cuál es tu función acá dentro de la municipalidad? Bueno, estoy a cargo de la Dirección de Turismo desde inicios de este 2022. Tengo la suerte y la gran oportunidad de ser miembro de este gran equipo de trabajo y la verdad que muy, muy deseoso de que nos vaya bien. Porque entiendo que si le va bien a la Dirección de Turismo, le va bien a todos los goyanos. Bueno, y ansioso esperando esta gran fiesta del Surubí que se viene, ¿no? Sí, por supuesto, ansioso, con mucho trabajo, muchas tareas. El pescador y el foráneo que se acerca y elige nuestra fiesta como propia, verdaderamente nos exige mucho, nos exige estar a la altura. Tenemos una gran fiesta que año a año supera las expectativas y este año seguramente no sea la excepción. ¿Qué mensaje tenés para aquellos pescadores que no conocen lo que es Goya? Que se atrevan a venir a conocerlo, sabiendo que es muy probable que decidan no volver a faltar en este gran concurso y a esta gran ciudad. Tengo entendido que son más de 1.000 inscriptos de este año, ¿no? Sí, tenemos 1.138 inscripciones. Cada embarcación va con 3 pescadores, así que tenemos 3.300 y pico de personas ya inscriptas para participar de nuestro concurso. Claro. ¿Y esto cómo lo hacen año tras año? ¿Esta qué fiesta es? Esta es la fiesta número 45, se realiza todos los años entre abril y mayo. Este año es especial porque tuvimos 2 años de parate por pandemia. Recientemente estamos tratando de adecuar todas las características de nuestra ciudad para recibir a los turistas de la manera más segura posible, entendiendo el contexto en el que atravesamos, así que dependemos también mucho de la buena voluntad de los pescadores para asimilar todas estas nuevas conductas que tenemos que tener. Pero día a día las condiciones van mejorando, la normalidad vuelve a nuestra vida cotidiana. Y creemos que en un mes, estamos ya muy cerquita de nuestra fiesta, vamos a tener la fiesta la más linda de todas. ¿Qué anhelo tenemos? La verdad, quiero que la fiesta del Surubí brille, que podamos transmitir lo que es Goya a cada una de las personas que vienen y que elijan volver a visitarnos como hacen cada año. El tiempo por ahí dificulta un poco lo que es la navegación y la pesca, pero... confiamos que el tiempo nos va a acompañar, que vamos a tener un gran fin de semana de fiesta del Surubí. Así que invito a todos a que se animen a venir a Goya, que todavía queda alojamiento. Inscripciones sí, ya no quedan más. Se vendió todo el concurso hace tiempo ya. Pero tenemos espectáculos de gran nivel que pueden atraer a cualquier persona a visitarnos. ¿Cómo es trabajar con tu gran intendente? Verdaderamente es un placer. Somos parte de un gran equipo de trabajo. Él cree mucho en los jóvenes, se generó una renovación tanto a nivel edad como a nivel concepto de trabajo. Verdaderamente yo estoy muy esperanzado y creo que nos va a ir muy bien. Sebastián, ¿cuál es el éxito de tu gestión como director de turismo a tener una costanera tan linda y ordenada? Verdaderamente esto es propio del trabajo que se hace mucho tiempo. Esto no se logra de un día para el otro, esto es una consecuencia de trabajo de mucha gente y sobre todo de demanda del ciudadano.
si el ciudadano no entiende el cuidado y la preservación de nuestros espacios públicos, es muy difícil que podamos mantener las plazas o los espacios públicos en este nivel de conservación. Es propio de cómo el goyano quiere a su ciudad, ¿no es cierto? Contame algo de la reserva, esa gran isla que tienen ustedes. Bueno, la vemos acá de fondo, tenemos una reserva de más o menos 1.600 hectáreas, que hoy está hoy puede ser visitada por cualquier persona. Tenemos un servicio de guía regular, que la verdad que la calidad de los guías es muy grande. Se cruza la reserva en una embarcación y se hace senderismo por 2 horas y media y termina el paseo en una ronda de mate cocido y tortas fritas. Así que también es un servicio muy, muy lindo que brinda la ciudad de Goya. ¿Y qué animales tenés ahí? Bueno, se puede observar toda la fauna correntina, carpinchos, yacaré. Hay una familia de mono carayá que los recibe a los turistas. Muchas aves, casi 100 especies de aves. La verdad que la fauna es muy diversa y sobre todo la flora también es muy diversa. Gracias, Sebastián, y nos estaremos viendo, Dios mediante, en esta gran fiesta del Surubí. Muchas gracias a vos, Jorge, por visitarnos. Seguimos en la ciudad de Goya y hablamos con el director de prensa de la Municipalidad de Goya, Alejandro Medina, que esto nos decía. Bueno, buenos días, Jorge. El saludo a todos los televidentes. Los agradecidos somos nosotros de poder difundir y compartir Goya a través de este programa. Bueno, se viene una de las fiestas más grandes de Corriente y del país, ¿no? Sí, en lo que es Mundo Pesca, sin duda es uno de los eventos de mayor envergadura a nivel mundial de pesca en aguas dulces. Definido como el mundial de pesca por los mismos pescadores foráneos, ten en cuenta que es un concurso que convoca alrededor de un 70-80% de pescadores foráneos de otros puntos del país, como así también del exterior. Se va a estar desarrollando la Fiesta Nacional del Surubí del 4 al 8 de mayo. La fiesta tiene su esencia en el concurso de pesca, que es el día sábado 7 y domingo 8. La característica, la modalidad es pesca nocturna, es la especie el surubí, que se caracteriza porque justamente es una zona donde se reproduce esta especie ictícola por el litoral marítimo que tiene Goyas aguas abajo, o sea, así al sur del puerto Goya, donde tiene riachos afluentes del Paraná, como así también arroyos y lagunas que hacen muy propicio para la reproducción de esta especie del surubí, como así también para su modo, su zona de hábitat, por la alimentación y las condiciones que presta el río. También teniendo en cuenta que estamos entrando en invierno para esa temporada, entonces justamente esa fecha es una fecha ideal para la captura del surubí. Es la modalidad pesca y devolución. Esto es el compromiso que se tiene desde la fiesta, ya desde hace muchísimos años, justamente con la preservación de la especie. Y luego de 2 años, aguardando con muchas expectativas lo que va a ser esta edición 2022, que es la 45ª edición del concurso de pesca del surubí y la 34ª Expo Goya en la Fiesta Nacional del Surubí, que tiene desde el día al miércoles espectáculos artísticos, musicales, de danza, en el escenario mayor Juan Melero, el anfiteatro que tiene el predio ferial Costa Surubí. Continúa el jueves con la Peña de Pescadores, el viernes la elección de reina, 15 postulantes que se presentan para esta edición del presente año, el día sábado con una noche de gala con espectáculos artísticos, el día domingo también espectáculos durante el día en el escenario y a la noche en un galpón que tiene la capacidad de albergar a más de 4.000 personas cómodamente sentadas para una cena, clausura, ceremonia, entrega, coronación de la fiesta. Se premia el concurso, el equipo que obtenga mayor cantidad de capturas de especies dentro del reglamento correspondiente. Hay una medida que es de 60 centímetros, a partir de allí entran en concurso.
También el concurso se caracteriza por la especie de mayor tamaño, de mayor longitud. Así que son dos concursos y además tenés dentro del concurso en sí también la premiación por zonas de pesca. Tengamos en cuenta de que son más de 1.300 equipos, embarcaciones, con tripulantes de atrás, tres participantes que van a estar participando en esta edición. Tenemos el condicionamiento del río que la naturaleza nos está propiciando de que está creciendo el río y eso motiva aún más a generar esas expectativas que existen. Alejandro, ¿qué mensaje tenés para esos pescadores que no conocen Goya? El pescador que no conoce Goya viene y te aseguro que vuelve todos los años. Y te hablo con conocimiento de haber recorrido, haber compartido, haber estado, y no necesariamente haber obtenido una captura, haber sacado una especie en el concurso. Todo lo que es la fiesta en sí, pero especialmente el concurso, la adrenalina que genera con la largada, lo previo con lo que es los campamentos, porque se distribuyen en grupos la largada de acuerdo al HP de cada embarcación, esos campamentos, digamos, esa previa, la largada y la noche de pesca es algo inolvidable y es algo que te obliga a volver a repetir de ya. El pescador que viene, por eso te digo, miles de casos hay de personas que vinieron y no tuvieron ninguna captura. El recuerdo que se llevan y las ganas de volver es mucho más grande. Alejandro, muchísimas gracias. A vos, Jorge, y bueno, seguramente a través del programa poder compartir lo que va a ser esta 45ª edición de la Fiesta Nacional del Surubí, 34ª Expo Goya, donde vamos a ver lo que significa esto en esta fiesta que fue denominada del reencuentro luego de los 2 años que no se pudo hacer. Seguimos en la ciudad de Goya y entrevistamos al señor intendente de la ciudad, el doctor Mariano Ormaechea. Bueno, él contento por estar al frente de la ciudad de Goya, contento por las grandes obras que está haciendo, y esto nos comentaba. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, es un gusto, un honor que nos puedas visitar y bueno, gracias por la visita. Bueno, un intendente joven que tuvo su experiencia hace poquito tiempo está de intendente, ¿no? Así es. Bueno, yo vengo siendo parte de un equipo, de una gestión que viene administrando el municipio ya hace un tiempo. Yo fui secretario de Desarrollo Humano de la gestión anterior. Bueno, después fui el candidato a intendente de este equipo que te comento. Estamos más de 100, los primeros 100 días hemos pasado de gestión, si bien yo ya tenía cierta experiencia, terminando de acomodarnos, de rearmar todo el equipo de la MUNI para seguir trabajando. Bueno, ¿y cómo estamos en obra, intendente? Bueno, nosotros tenemos varios frentes de obras, tenemos un frente de obra que es muy novedoso para la ciudad, que se viene trabajando hace mucho tiempo, es novedoso para la ciudad, para la provincia, que es el Mita y Mita, que es un programa que forma mancomunada, trabajamos en forma conjunta con los vecinos de la ciudad, el municipio pone el 50%, los vecinos ponen el 50% para hacer pavimento y cordón cuneta. En ese sentido se han hecho muchas cuadras de pavimento y cordón cuneta y ahora nosotros estamos ya iniciando, tenemos alrededor de 3 cuadras con el nuevo compromiso del Mita y Mita, que son 100 cuadras que nosotros vamos a hacer en el transcurso de estos años. Después tenemos el frente de obra con recursos propios del municipio en distintas zonas de la ciudad, también para hacer pavimento y la repavimentación de algunas calles que la estamos recuperando. Y después el esquema provincial, que es el que hacemos en trabajo conjunto con el gobernador de la provincia, donde se han hecho obras fundamentales y trascendentales para la ciudad, que fue la repavimentación de la calle Colón, que es la calle central de la ciudad de Goya. Se hizo la repavimentación de la avenida Rolón,
y la repavimentación del acceso a la ciudad, que es la avenida Mazanti, que es seguramente por donde ingresaste y donde está la rotonda de la ciudad. Intendente, ¿y cuál cree que es el éxito de su gestión al tener un Goya tan limpio y ordenado? Bueno, yo creo que el éxito es el proyecto, el equipo en el cual nosotros venimos trabajando, que tiene ideas claras, que tiene un proyecto de ciudad que ha marcado en este tiempo ciertos objetivos a través de un proyecto participativo. Yo vengo participando en esto hace 15 años en diferentes roles, y yo creo que el éxito está en que hemos podido lograr tener la confianza de los vecinos que nos han depositado, por supuesto, en poder darle la continuidad a este proyecto. Y bueno, en este caso uno en el rol de intendente puede tomar todo lo que se ha venido haciendo y empezar a darle una impronta personal, que ese es el desafío, pero también es que se ha podido interpretar este tema del cambio generacional que se ha dado no solamente bueno, en la figura del intendente, sino también en otras funciones. Eso creo yo que es lo que permite ir tomando la posta de lo que se hizo para seguir haciendo esto en la cual estamos centrados nosotros, que son en los pilares de que Goya siga creciendo, se siga desarrollando, se siga modernizando y seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con la inclusión. En lo personal me imagino la ansiedad que habrá tenido al no poder asumir el día que tenía que asumir, ¿no? Sí, bueno, la verdad que fue todo un proceso digamos, complejo, porque estaba todo armado para asumir el día 9 de diciembre. Yo había estado al frente de la pandemia siendo secretario de Desarrollo Humano, en permanente exposición, no me había contagiado en ningún momento de COVID, y bueno, me tocó sobre el final para hacer la transición. Bueno, tuve que ir de cuarentena unos días, pero bueno, por suerte pudimos asumir el 14 y nada más y nada menos que con el acompañamiento del gobernador Gustavo Valdés, que pudo estar en el acto de asunción. ¿Qué proyecto tenemos? Bueno, nosotros tenemos que, aparte de la obra pública que es importante y que nos ha permitido ver, hacer esto que vos viste cuando seguramente diste vuelta por la ciudad, que la Goya esté linda, nosotros estamos trabajando fuertemente en un proceso de la modernización. Tenemos que seguir trabajando en todo lo que es la modernización del Estado municipal en cuanto a lo que tiene que ver a la administración, la forma de administrar. Forma parte de la modernización. Tenemos que seguir trabajando en el desarrollo de nuestro polo tecnológico, que es una herramienta fundamental y que nos posiciona y nos posiciona en este nuevo mercado laboral que se plantea desde ese lugar. Estamos trabajando fuertemente en lo que es la educación. Goya se ha desarrollado en este tiempo y ha sentado las bases para empezar a posicionarse en la zona como un polo educativo, pero necesitamos profundizar en eso, necesitamos seguir buscando carreras de grados para atraer a la ciudad y que los jóvenes no tengan que irse o emigrar a otras provincias o irse a Corrientes Capital para poder estudiar. Estamos poniendo la mira en todo lo que tenga que ver la inclusión social, no solamente en el trabajo de lo que es desarrollo humano, desarrollo social, sino el tema de la inclusión con todo lo que tiene que ver con la igualdad de la mujer, el tema de la comunidad LGTBIQ+. Hemos empezado a generar espacios de apertura para que el municipio también pueda escuchar todas las necesidades de esta parte de la sociedad y empezar a dar oportunidades, que si bien, bueno, estamos hablando de un municipio, del segundo municipio de la ciudad, de la provincia de Corrientes, con sus limitaciones, pero que tenemos las herramientas para ir generando cierto tipo de oportunidades, ya sea para la participación ciudadana, para la educación y la capacitación, para las oportunidades laborales. Y bueno, creo que ese es el camino que estamos ya empezando a recorrer y es el que tenemos que darle profundidad. Intendente, ¿por qué el nombre de Goya? Bueno, Goya no tiene fundación,
Goya es la, era una mujer que tenía un almacén, una despensa allá en el 1800, y bueno, fue una mujer muy conocida en la zona, muy identificada, en la cual en ese entonces hablaba del puerto de Goya, donde estaba el almacén de Doña Goya, y bueno, de ahí viene el nombre de Goya. ¿Qué mensaje tiene para su gente y para el país? Para nuestra gente, la verdad que Goya es muy solidaria, Goya es muy amiguera, así que para nuestra gente es seguir en la misma línea, seguir siendo de la misma manera, y para el país, bueno, invitarlo. Nosotros ahora se viene nuestra fiesta del Surubí, que es nuestra fiesta, la fiesta más grande, si no es la fiesta más grande de la provincia. Después de 2 años de no poder hacerla por el tema de la pandemia, hay una gran expectativa, así que invitarlos a todo el país a que venga a conocer Goya, a conocer nuestra ciudad, que está muy linda, que tiene su historia, y aparte va a conocer a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos, que se caracterizan por la camaradería, por la amistad, y bueno, dice el que viene a Goya quiere volver de vuelta. Intendente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.